Estem així reunits per presentar el llibre La ciutat d'Alicante contra los 100.000 hijos de Sant Lluís de Rafael Llorca Ripoll, que han editat conjuntament la Universitat d'Alacant i l'Ajuntament d'Alacant en coedició dins de la col·lecció que s'edita des de fa alguns anys sobre Alacant, ciutat de memòria. Una gran iniciativa per part de l'Ajuntament i de la Universitat que permet transferir els resultats d'investigació des del món acadèmic a la societat i al món, diguem-ne, civil. I, per tant, és una iniciativa molt encomiable i que també el Ministeri fomenta entre els universitaris perquè va crear un sexenni especial d'investigació sobre transferència universitària i aquestes publicacions entren dins d'aquestes qüestions. Dit això, sobre la importància del llibre i de la relació de la universitat en la societat i la ciutat que l'acull, és hora de parlar de l'autor i del llibre. L'autor, en primer lloc, és una persona a la que jo conec des de fa molts anys, que vam començar a tindre una relació acadèmica i que cada vegada es va estretir més fins a embarcar-se en un projecte d'una tesi doctoral molt novedosa i molt emblemàtica dins del que és l'anàlisi de la construcció d'Espanya dins del segle XIX i el que és eixes lluites que van existir de transició entre el sistema de l'antic règim i el sistema feudal i el sistema liberal. I la tesi va estar centrada en dos generals que són els protagonistes del llibre, dins del llibre, que eren, bueno, generals, van anar pujant, dos militars, diguem-ne, que tenen diverses graduacions en diversos moments, que són Sempere i Prats, i que estan així en el llibre com a protagonistes. I vostès podran seguir les aventures i desventures de cada un d'ells i com es va la progressió dins de l'escalafó militar o no, o bé són perseguits, però això no vaig a desvelar-lo perquè han de llegir el llibre. El llibre vol dir que s'emmarca dins d'una línia històrica fonamental dins de la ciutat d'Alacant, perquè la ciutat d'Alacant és una ciutat que sempre ha estat del costat de les democràcies, del liberalisme, del progressisme, i en aquests moments el llibre el que fa és mostrar aquesta actitud de la ciutat. Perquè la ciutat d'Alacant, els llibres d'història no ho diuen, perquè no ho diuen, diuen, quan parlen de la història de la Guerra del Francès, segons uns historiadors, la Guerra d'Independència, segons uns altres, i la Guerra de l'Inglès, segons els andalusos, d'un amic meu catedràtic, que ha dit, doncs jo ni Guerra del Francès ni Guerra de la Independència, Guerra de l'Anglès, per Wellington, perquè hi ha un debat historiogràfic, segons la interpretació que es fa de la guerra. Doncs vull dir que en la guerra del francès, o guerra d'independència, o guerra de l'anglès, la ciutat d'Alacant mai va ser ocupada per les tropes napoleòniques. Però tots els llibres diuen que va ser Cádiz, i s'obliden de la ciutat d'Alacant. Però així es va crear la Diputació de València, i així van desembarcar les tropes, i en la nostra universitat van tindre lloc les batalles. Anys després, que es produeix una nova ocupació francesa del territori, amb 100.000 fills de Sant Lluís, és exactament una operació militar idèntica a la que es va produir en l'època napoleònica, la ciutat d'Alacant torna a ser protagonista i no cau en mans de l'ocupació de les tropes franceses. I això és el que ens conta ell. Com la ciutat d'Alacant és una ciutat enormement progressista, és de l'alacantí de llibres en valencià, Manuel Lillo, perquè presenta també el llibre i també va fer la tesi doctoral en companyia i una tesi doctoral també fabulosa, però no és el moment de parlar de la tesi. Hola, més que res, agrair a i també a Rafael Llorca per convidar-me a
parlar del seu llibre, entre altres coses, li donaré res també perquè jo efectivament no sóc un gran especialista del segle XX, la meva tesi està des del segle XX, però bé, en tot cas, vam parlar, vam conversar sobre el seu tema, vam convidar i jo hi agraeixo molt. També s'ha d'agrair que iniciatives com aquestes tinguin, bueno, tinguin cabuda a la ciutat, sobretot l'editorial, està Vicent de Navarrosí, per impulsar aquest tipus d'estudis que jo crec que són molt necessaris, sobretot perquè d'alguna manera els que hem estudiat la història d'Alacant i els que som també entusiastes de la història d'Alacant trobem moltes vegades a faltar la divulgació, no?, sobre la història d'Alacant. I és per això que vaig parlar amb Rafael en el seu dia, per a, bueno, pues per a, no sé, has fet un llibre que és fabulós i és una pena que, hostia, que jo d'alguna manera me'l vaig trobar, no? Me'l vaig trobar perquè reconec que no sempre estic atent a tot el que tinc estar atent i pues, casualment un dia vaig anar a una presentació d'un llibre de Lluís Amat, que està per així, i en la llibreria Fahrenheit, que està en Oliveretes, en la part de Oliveretes d'Alacant, me trobé aquest llibre d'un tema que a mi sempre m'interessa molt, que és un dels temes del segle XIX d'Alacant, que és un segle molt convuls en Europa, molt convuls en Espanya, i en el qual Alacant és clarament protagonista, tot i que moltíssims alacantins i alacantines desconeixen aquest protagonisme. I d'ahir que la importància d'aquests temes, no? El cas és que el segle XIX en Alacant, i José Miguel ho ha dit molt bé, hi ha més episodis també. Gràcies a esta persona que està aquí, que no em pare. Però crec que el propi, ja que les dues són llengües oficials, és que continuï la conferència en l'altra llengua alicantina i valenciana. Per tant, confio que no hi hagi cap problema. I esto quizá quede un poquito inadecuado, que yo ahora me levanto un poco a dirigirme ahí, pero bueno, son cuestiones técnicas, pero es que lo he traído y no me gustaría que no se viera. En fin, no es muy técnico que el conferenciante se levante, pero bueno, ahora, quería empezar con una anécdota personal. Hace ya bastantes años, la mujer de mi vida aquí presente ya nos conocíamos, pasé una estancia excelente, maravillosa en París, que donde empezó los primeros investigaciones de este libro, y un magnífico profesor que yo tuve, un paz descanse, Monsieur Jean-René de Ames, en una clase de la Gay-Lussac, me acuerdo, como si lo estuviera viendo ahora, hablando de este tema, Napoleón y demás, y los civiles que son, bueno, un poquito de memoria, los 100.000 hijos de San Luis atravesan España sin resistencia, y creo que este hombre debió notar algo raro en mi cara, porque dijo, bueno, sí que hubo resistencia, pues si esto no me deja tirado, y no quiero menos que rendir homenaje a mon ancien profesor de la Sorbonne, y que ahora me alegro de haberle, ahora me siento orgulloso de esta anécdota. Y centrándome un poco, que los 100.000 hijos de San Luis, es decir, la expedición, la invasión francesa que en 1823 la Santa Alianza envía a España con el único propósito declarado de acabar con el sistema constitucional, liberal, no democrático, pero sí constitucional, para restablecer en plenitud de sus poderes a un personaje como Fernando VII que cuando los historiadores intentan decir cosas buenas sobre él, tiene verdaderos problemas, y no estoy haciendo un mal chiste, es una realidad. Es algo que evidentemente puedo dar fe de que a los franceses no les apetece recordar. Otra anécdota personal, de Simbalid, en el Museo del Ejército Francés, preguntándole en mi macarrónico francés de Cou a la chica por los 100.000 hijos de San Luis y no saber lo que era, y al final los tuve que encontrar yo mismo, y frente, si alguien conoce el Museo Militar de París, hay una ala entera, entera, sala por sala, Napoleón, y, no sé ahora cómo estará, un rincón, pero un rincón que si no vas muy atento no lo ves, a los 100.000 hijos de San Luis. Cuando después de todo, la guerra peninsular, la guerra del francés, la guerra de independencia, fue un fracaso rotundo, absoluto, de toda la maquinaria bélica napoleónica, mientras que los 100.000 hijos de San Luis es una victoria incontestable francesa, claro, con una carga política que pronto dejó de ser algo reivindicativo. Bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues como muy bien han
han señalado mis compañeros, ahí vimos que había tema de estudio que de la invasión francesa en 1823, 9 años después de la salida de las últimas tropas francesas de Pepe Botella, disculpadme, tengo poca madera francesada, me temo, pero ya bien prefiero que eso va aparte del problema, de las últimas tropas napoleónicas, 9 años después se consigue una victoria, pues está claro que era un tema que tenía interés. Lo he citado en el libro, lo cité cuando leí mi tesina y lo voy a citar ahora, después no soy yo el que estaba dando la charla. Este que aquí está ante ustedes, hace muchos años, a una edad bastante pequeña, un día escuchando a su padre y a su tío discutiendo entre ellos, supongo que ellos pensaban que yo estaría lo mío, pero yo tenía la oreja puesta, y mi padre le comenta con mi tío, ¿cómo es posible que con Napoleón o con Pepe Botella los españoles luchan, se lanzan a la guerra y sin embargo luego ven los cimientos San Luis y no ocurre lo mismo? Y esa duda quedó, le di vueltas y pues lo que me explicaron en el colegio, lo que me explicaron en BUC, lo poco que se podía consultar pues en la enciclopedia Espasa, no era algo satisfactorio. Y cuando yo me planteé realizar tesina, más adelante tesis doctoral dirigida por José Miguel, etc., pues pude ver que allí había un tema de estudio. Es decir, ¿qué sucedió en Alicante en 1823? Enfocado, ciertamente, en un aspecto propiamente militar. Quiero decir, no he hecho un estudio en profundidad de las estructuras sociales, no he hecho un estudio en profundidad de la economía del momento, de la cultura, pero sí que ha habido las suficientes referencias. Bien, pues en tal caso, después de varios años y de otros asuntos, por ejemplo, tener una familia maravillosa, al final, gracias a Pablo Rosales Viñana, que se excusa, no ha podido venir, él estaba invitado también, pero no ha podido venir por circunstancias profesionales, gracias a José Miguel y tal, gracias a Manuel, hoy me enorgullezco de presentar este humilde intento de qué sucede desde un punto de vista bélico, desde un punto de vista defensivo, militar y ofensivo, por parte de Alicante y por parte de los alicantinos. Bien, ese es el objetivo de este libro. Hagamos un poco de contexto histórico. 1814. Nos hemos ido un poco atrás. Napoleón Bonaparte ha sido derrotado, ha sido confinado en la isla de Elba y en Viena, ciudad famosa por sus valses y por otros motivos, se reúnen los vencedores de Napoleón. Básicamente, Imperio Austriaco, Rusia, Inglaterra. España no, por culpa, entre otras cosas, de la ineptitud del propio Fernando VII, prácticamente no se le hizo ningún caso. El caso es que en el Congreso de Viena, llamado así, se sentaron unas bases, creo que más que explícitas. Lo de Napoleón no debe repetirse. Europa impera las monarquías absolutas, con el caso específico excepcional de Inglaterra y su espléndido aislamiento. Podríamos resumirlo, Inglaterra, mientras no afecte sus intereses, el resto de Europa no le concede. Podríamos resumirlo de una manera. Es decir, no debe volver a haber regímenes liberales, constitucionales, porque la experiencia de la Revolución Francesa y de Napoleón está vieja. Y para después, añadamos que Napoleón se escapa, los 100 días, Waterloo y finalmente confinamiento en Santa Elena, no era una paranoia, es que realmente mucha gente había abrazado y quería, deseaba ese liberalismo. Pues las potencias absolutistas, ahora Inglaterra nuevamente se desmarca, forman lo que llamamos la Santa Alianza. Podríamos hacer un chiste sobre santidades, pero no sería riguroso. La Santa Alianza, en caso de que surja un nuevo gobierno liberal constitucional de Europa, actuará
para erradicarlo? Bueno, pues no fue papel mojado, no fue hablar por hablar. Y la Santa Alianza intervendrá en España ante todo, que estamos hablando de ello ahora, en el norte de Italia, Polonia, etc. Más adelante, pues ese mantenimiento del absolutismo será totalmente inviable, pero a la altura de 1823 no era una utopía. Bueno, ¿y qué ha pasado en España? Muy fácil. Vuelvo nuevamente atrás. 1814. España arrasada, devastada, en ruinas por una guerra criminal, una guerra total, donde cualquiera es combatiente y cualquiera es objetivo militar, pues se ha dotado por los propios españoles. Yo me van a disculpar, pero tengo poca simpatía por el Estatuto de Bayona, elaborado por afrancesados, una constitución, popularmente llamada la PEPA, una constitución 100% española y netamente liberal. Pero Fernando VII llega a España, regresa y, gracias a una serie de apoyos, organiza un auténtico golpe de Estado, instaura nuevamente el absolutismo, reprime cualquier movimiento liberal de gente que había luchado por su regreso, ya sea el general Lacy, ya sea el general Díaz-Porlier, etc. Bien. Y en 1820, un movimiento iniciado en el pueblo sevillano de Cabezas de San Juan por el teniente coronel Rafael del Riego, que técnicamente en sí es un fracaso, pero hace un efecto, podríamos llamar un efecto llamada, un efecto como queramos, otros liberales se alzan a favor de la Constitución, Fernando VII encuentra que no tiene apoyo porque su orden había sido reprímanlo con todos los medios necesarios. Bien, Fernando VII, en una muestra de cinismo difícilmente superable, marchemos todos juntos yo primero, jura la Constitución, ni que se tiene que la juró en falso, porque estoy convencido de que el primer momento él ya tenía muy claro que no pensaba cumplirlo, pero durante tres años, de 1820 a 1823, se finge soberano, rey liberal, constitucional. Y desde el primer momento, Fernando VII está conspirando contra su propio gobierno. Bien, podríamos alargarnos en exceso. Hay una serie de rebeliones, sublevaciones, las partidas absolutistas, guerrillas, pero ahora en plena guerra civil, porque eso me gustaría que quedara muy claro. Aunque no suele decirse, yo lo afirmo, durante el trienio liberal, lo que ocurre en España es una guerra civil de menos intensidad, menos conocida, menos generalizada que pudiera ser la primera guerra carlista, pero es una guerra civil de absolutistas contra liberales, todos los españoles. Pues a finales de 1822, tanto Fernando VII como las potencias absolutistas de la Santa Alianza han verificado, han comprobado que el absolutismo interno, las partidas absolutistas, la emergencia de Urgel, sublevación de la Guardia Real, no son suficientes, no pueden, no tienen fuerza para tumbar al gobierno liberal, constitucional. Por lo tanto, en el Congreso de Verona, las potencias de la Santa Alianza se reúnen allí a finales de 1822 y toman una decisión. Y esa decisión es muy fácil de resumir: invadir España y acabar con el régimen constitucional. Por diferentes motivos, las tropas van a ser casi exclusivamente francesas. Al principio serán unas 90.000, que también se le une un cierto número de absolutistas españoles exiliados, general Quesada y otros. Al final, y evidentemente, ese ejército, Armée des Pyrénées, Ejército de los Pirineos, más adelante también se puede llamar Ejército Armée de España, Ejército de España, pero yo tengo documentación que indica claramente que hubo gente que hasta el final la llamó Ejército de los Pirineos, es una anécdota, que al final acabó superando los 100.000 cuando se hundieron las últimas fuerzas, debido a una exclamación, a una iluminación, a una inspiración poética del rey Francia, Luis XVIII, 100.000 hijos de San Luis, patrón de Francia, marchan a España para restablecer al rey en su plena soberanía.
ha quedado, y personalmente soy el primero, y a lo hecho me remito, y lo prefiero y me gusta más, y así se lo explico a mis alumnos, el popular término de 100.000 hijos de San Luis. Un ejército francés enviado a España a acabar con el liberalismo. Ese ejército, bien organizado, bien pertrechado, detalle muy importante, provisto de dinero para evitar las requisas forzosas tan criminales de tiempos de Napoleón, es decir, necesitamos comida, llegar a un pueblo, ¿cuánto nos pueden vender? Tanto saco, vale, pagados. ¿Cuánto aguardiente tienen? ¿Os podemos dar tanta garra? Pagadas. Necesitamos vendas para los heridos. Podemos daros tanto, bien. Evita el saqueo que había acompañado a las tropas napoleónicas. Bien. Ahora bien, estamos hablando de invadir un país entero. Estamos hablando de un país donde la maquinaria napoleónica fracasó. Yo he consultado, algunos los tengo, otros mi memoria, consulté en el archivo del Servicio Histórico de la Mediterránea, en Vansant, o sea, todo Vansant, informes donde en ningún momento los oficiales franceses hablando se toman a la ligera España. Yo tengo otra referencia a la zona de Alicante, en su día fue muy problemática, puede volver a ser problemática. Claro, es decir, los franceses, mandados por el que al final sería el heredero, es decir, por el sobrino carnal de Luis XVIII, el duque de Angulema, hijo de su hermano pequeño, de Carlos X, técnicamente dicen que llegó a reinar un día, unas horas, pero bueno. Quiero decir que el comandante en jefe era un príncipe de sangre. No se tomaron esta expedición como algo a la ligera. Es que había mucho en juego. Es que Francia, humillada, porque también fue humillada por las potencias que la habían derrotado, entre España, aunque no tuvimos mucho reconocimiento, necesitaba demostrar que aquí estoy yo. Yo soy, sí, aquí soy una potencia. Invadir un país entero con un ejército básicamente francés, pues era una apuesta muy importante y se la tomaron muy en serio. El 6 de abril de 1823, tropas francesas penetran en España por Irún, por el puente del Bidasoa, y comienza la invasión, la nueva invasión de España. Ya digo, 1823. ¿Y qué encuentran en España? Pues encuentran unas diferencias muy grandes con respecto a 1808. El pueblo español, no, o gran parte de él, posiblemente habría que hacer estudios, lo estaba hablando con un amigo y compañero de trabajo, con Josep, posiblemente se pudieran hacer, queda por hacer estudios y demás. Pero, desde luego, en 1823 no hay nada que recuerde, pero ni siquiera de lejos, a una movilización popular antifrancesa, como se ha ocurrido en 1808. No la hay. Es decir, ¿qué ha pasado aquí? Y las esperanzas, y esto está más que escrito en diferentes documentos y tal, del gobierno constitucional, es que era su esperanza que volviera a producirse el fenómeno de la guerrilla para poder resistir, pues no vuelve a ocurrir por detrás de Cádiz y de Barcelona. Valencia en su momento como tal, está al interior, no llega a la costa, y otras ciudades no son tan importantes. Alicante es una ciudad comercial, marítima, a los hechos me remito, hoy en día. El liberalismo tiene la suficiente fuerza en el interior como para evitar, como para rechazar, como para no fomentar movimientos realistas o absolutistas que sí que se dan, sobre todo en Orihuela, en la Vega Baja, que en 1822 se subleva a favor del sistema absolutista en Orihuela y debe ser reprimida ese levantamiento por tropas que acuden liberales desde Alicante y desde Murcia. Bien. Por lo tanto, Alicante, aunque los documentos de las autoridades no descuidan la situación, no están tranquilas, sin embargo, va a demostrar que no, el peligro de un golpe de mano dentro de la muralla no es razonable.
que hay elemento absolutista, que alguien ensucie en un momento determinado la placa de la Constitución, lo cual seguramente creó más alarma de la debida, pero bueno, que había alguien ofendiendo a los símbolos, que hay referencias, que el general Prats comentará que él tenía espías dentro de la ciudad, por supuesto, pero la posibilidad de una sublevación interna, yo creo que es, se vio, era descartada. No solamente eso, Alicante cuenta con medios defensivos. Bien, no me gustaría pelearme con profesores míos como Emilio Laparra o Rafael Zurita, pero cuando estos historiadores comentan que los dos castillos, el de Santa Bárbara y el de San Fernando, no sirvieron para nada, yo personalmente no estoy de acuerdo. ¿Hubieran podido resistir un ataque francés en 1800, cuando el ataque francés que se limitó a un par de bombardeos? Pues cabe suponer que no, pero el que hubiera podido pasar no es historia. Yo lo que afirmo es que no, claro que tienen importancia militar, y lo vamos a ver en 1823, no contra los franceses, contra los absolutistas españoles. Pero quizá, es decir, tiene una muralla, en parte con fallos, ruinas, pero tiene fortificaciones, tiene artillería, el castillo Santa Bárbara tiene cañones, tiene un puerto a través del cual puede haber una comunicación y tiene una guarnición liberal, una cantidad de tropas regulares y de milicia, milicia no nacionales, ciudadanos armados, convencidos de que así están protegiendo sus derechos, que será superior a las fuerzas absolutistas que llegarán. Por lo tanto, Alicante no es una ciudad indefensa, no lo es. Bien. Y además se toman medidas, las autoridades constitucionales forman una junta de defensa, toman medidas a intentar poner al día las murallas, hacer acopio de armas, etc. Porque si algo no ocurrió con la invasión de los señores generales, es que cogieron por sorpresa a España. Los franceses en ningún momento ocultaron sus proyectos y España se sabía que venían. Es decir, el 6 de abril entran los primeros franceses a España, pero de meses antes, en las actas del archivo del Ayuntamiento de Alicante, claramente hay medidas de defensivas previendo esa invasión. Bien. Otra cuestión.